Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a estudiar el método de las características de nuevo. Vamos a empezar con un ejemplo de lo último que hemos estudiado. Y luego pues vamos a dar un pasito adelante. Entonces, obtenga la solución general de esta ecuación. Es y vx más uy igual a x. Okay. Entonces, esta al ser una ecuación lineal de primer orden, basta con que encontremos o resolvamos la ecuación característica. Podemos tomarla como dy de x, que sea b de x, y entre a de x, y. Entonces tenemos 1 sobre Bueno, y pues de aquí resolvemos normalmente variables separables de y de y igual a dx. Integramos y aquí nos queda 1/2 de y cuadrado igual a x más c. O por comodidad podemos dejarlo como y cuadrado igual a 2x más c. Igual. Sería más 2c, pero como la c es la constante arbitraria, podemos dejarlo así. Entonces, esta de aquí serían nuestras curvas características. Aunque técnicamente sería la despejada x, en este caso la curva característica, pero de aquí sale, solo que está en forma implícita. Entonces, de ahí, ¿qué era lo que hacíamos? Era despejar para la constante arbitraria. Entonces, nos iba a quedar y cuadrado menos 2x igual a c. Entonces, esto era lo que nosotros íbamos a tomar por s. Entonces, s de x, y queda igual a esto. El resto es buscar una t, de tal manera que el jacobiano sea distinto de 0. Entonces, buscamos T. Y probemos primero con T de X, Y igual a X. A ver qué nos da. Entonces, el jacobiano era, para tenerlo exactamente igual, el jacobiano lo íbamos a tomar como SX, SY, TX, TY. Entonces esto nos queda S con respecto a X, porque respecto a Y, más, perdón, menos, S con respecto a Y, con T respecto a X. Entonces aquí, este es 0 porque T de Y es 0. Y entonces nos quedaría aquí menos
S con respecto a Y, eso nos deja 2Y por X con respecto a X, por T con respecto a X, que sería 1. Entonces, esto nos queda distinto de 0, siempre que Y sea distinto de 0. Entonces, bueno, en general es distinto de cero. Solo va a ser cero cuando y sea igual a cero, pero igual estamos buscando una solución general, con tal tengamos entendida cuál sería nuestra restricción, no hay problema. Ok, entonces tenemos el cambio, luego hacemos UX. UX sería B respecto a T por T respecto a X más B respecto a S por S respecto a X. Y UY es igual, B respecto a T por T respecto a Y más B respecto a S por S respecto a Y. Entonces, aquí este es 0 y los demás se pueden ir calculando. T de X es 1, S con respecto a X es menos 2 y S con respecto a Y es simplemente 2Y. Entonces esto nos queda BT menos 2BS y 2Y. De ese. Sustituimos aquí arriba y nos queda así. La EDP original nos queda. Como, y al principio era Y por UX, o sea que quedaría Y por BT menos 2Y por BS más UY, que es 2Y BS igual a X, ¿verdad? A ver, sí, igual a X. Aquí, como esperábamos, una de las dos se iba a cancelar, quedándonos entonces Y por BT igual a X. Pero el cambio de variable aún le hace falta un poco porque no puede quedar en términos de X y de Y. Entonces tenemos BT igual a X sobre Y. Y hay que invertirle, o mejor dicho, hacer los cambios de variable que pusimos aquí, aunque sí habría que invertirlos. Pero ya tenemos que X sería igual a T. Entonces aquí tendríamos que Y sería igual a, sería S menos, no más, 2t y raíz cuadrada. ¿De qué va a depender esto? De, bueno, aquí es más menos, ¿verdad? Pero ¿de qué va a depender de eso? De del dominio. Si estamos tomando la ecuación diferencial en el dominio de y positivas, pues entonces tomamos la positiva aquí. Y si tomamos en el dominio de x pues de y de negativa, entonces iría con menos aquí. Entonces, por eso es que el jacobiano aquí nos dice dónde habría un problema de continuidad, y es en y igual a cero, porque pasamos de una solución a otra, dependiendo de, mejor dicho, un despeje a otro, dependiendo del signo. Porque al final de cuentas, este jacobiano nos dice bajo qué concepto nosotros podemos invertir el cambio de variables. Entonces, por simplicidad, tomemos y positivo. Si fuese y negativo, sería muy similar. Entonces, ok, vamos a ver. Entonces nosotros sustituyamos esto a ver qué nos queda. Nos queda que BT sería X, o sea T, dividido entre raíz cuadrada de S más 2T. Ok.
Y ahora nos toca integrar esto tomando ese constante. Entonces vamos a ver. Integrar esto de aquí. Entonces nos quedaría que b de s y de t sería, o nos quedaría esta integral, hagámosla aquí aparte, integral de t sobre raíz de s más 2t con respecto a t. Entonces podríamos hacer un cambio de variable, W igual a S más 2T, donde T sería entonces W menos S entre 2. Y DT sería un medio de DW. Entonces tendríamos aquí W menos S sobre 2 de W medios y raíz de W aquí. Entonces nos va a quedar un cuarto multiplicando a toda la integral. Sería la integral de raíz de W menos S. La integral de W a la menos un medio de W. Y ya está. Entonces sería un cuarto de, a ver, queda un medio. Entonces son tres medios, serían dos tercios. Menos, a ver si... Y aquí sería S y sería por 2 W a la 1 medio. Entonces ya con esto tendríamos un sexto de W, o sea, S más 2T a 3 medios, menos un medio de S por W, o sea, perdón, S más 2T a la 1 medio. Perdón, aquí lo estoy poniendo en rojo, pero ahora ya quedó. Voy a hacer esto un poquito para el lado. Más la constante, que la constante al ser esta integral con respecto a t dependería de s, una g de s. Y ahora toca devolver el cambio de variables. Entonces tendríamos un sexto aquí. Por esto que es raíz cuadrada de s más 2t elevado a la 3. O sea que esa raíz cuadrada de s más 2t era igual a y. Nos queda y a la 3. Un sexto de y a la 3. Menos un medio de S, que S era y cuadrado menos 2x, y esto es raíz cuadrada de S más 2t, que es y, más g de S, que era y cuadrado menos 2x,
Y entonces b de s, t quedaría, hay que hacer una pequeña simplificación aquí porque tengo un sexto de y a la 3 y de aquí va a salir otro y a la 3. Entonces es un sexto menos un medio, eso quedaría negativo un tercio, ¿no? Sí, negativo un tercio de y a la 3 más... Entonces con este se cancela, quedaría x por y más g, y cuadrado menos 2x. Aquí g arbitraria, de hecho desde arriba. G. Sí. Así quedaría. Esta sería la solución general. Perdón, ahí solo que a partir de las últimas dos ya no es b de s, t, sino que es u de x, y, porque estoy regresando el cambio de variable. U de x, y. U de x, y. Aquí lo único que hubo que hacer es integrar esto. Y vemos que un poquito de cálculo 1 fue suficiente, aunque... A decir verdad, revisando simplemente el cambio de variable que hicieron originalmente en el libro que lo tomé, hicieron mejor el cambio aquí en lugar de t de x, y igual a x, usaron t de x, y igual a y, y en lo que les benefició eso es simplemente que la integral que hubo que hacer aquí quedó mucho más sencilla. Pero los dos llegamos, tanto con este cambio como el otro cambio de t de x, y igual a y, se llegó exactamente la misma solución de aquí. Entonces, por eso nunca tuve dudas de elegir el cambio t de x, y igual a x, porque al final de cuentas sabía que íbamos a llegar a soluciones equivalentes, aunque de hecho aquí resulta que fueron exactamente la misma. Bueno, casi exactamente la misma porque... Las curvas características la tomaron, en lugar de tomarlas así, la multiplicaron por menos un medio y tomaron como s x menos un medio de y cuadrado. Pero igual, el cambio de variable, como les comentaba, no es estricto. Ahí va a depender de la habilidad o perspicacia de cada uno detectando el mejor cambio de variable, pero al final siempre se llega, si no es que a soluciones exactamente iguales, a soluciones que son equivalentes. Pero bueno, entonces ya aquí les quería dar un ejemplo un poquito más entretenido del método de las características, no el ejemplito sencillo de la última clase, porque pues fue sencillo, ¿para qué engañarnos? Este ya tenía un poquito más de picante. Pero bueno, aún así, el método de las características para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, es todavía un juguete de niños, podemos decirlo así. Así que vamos a empezar a trabajar con lo de verdad, que es el método de las características para ecuaciones diferenciales cuasi lineales de primer orden. Entonces, vamos a empezar a estudiar el método. Probablemente los ejercicios de esto van a quedar para mañana, vamos a hacer unos cuantos, pero vamos a entender el método hoy por lo menos. Método de las características para EDP cuasi lineales, solo déjenme intentar. Y a ver si es con Q o con C, cuasi lineal. Debería ser con C, ¿verdad? Porque si es en español. Porque en inglés sí es con Q, pero. Bueno. Cuasi lineal. De primer orden siempre. Y pues sigue más o menos la misma estrategia en realidad. El punto es construir una ecuación característica con la cual nosotros vamos a tener una curva característica y la idea es que si... que nosotros vamos a integrar a lo largo de esa curva característica. Y cuando se trata de condiciones iniciales,
o cuando tenemos condiciones iniciales, lo que vamos a pedir es que básicamente que no sean, de que sean transversales a la condición inicial, pero eso lo vamos a ir viendo. ¿Okay? Okay, me hicieron una pregunta que vale la pena aclarar. Pregunta que si las cuasilineales están contenidas dentro de las lineales, y la respuesta es que no. De hecho, es al revés. Las lineales están contenidas dentro de las cuasilineales. ¿Verdad? Sí, las lineales están dentro de las cuasilineales. Entonces, realmente el método de las características aplicado tal como lo vamos a ver aquí serviría también para las lineales que vimos antes. De hecho, el primer ejemplito que se utiliza de muestra cuando veamos el método por completo es el mismo ejemplo de las lineales que vimos antes, solo que utilizando esta variación un poquito más general. Entonces, primero empecemos con la ecuación. Considere la forma general. De una EDP cuasilineal. De primer orden. En dos variables, claro. Porque ese es nuestro campo de ataque. En dos variables. Okay. Sería interesante ver cómo cambian estos cuando o estos métodos cuando hacemos ecuaciones diferenciales en más de dos variables. Y pues vamos a ver si lo podemos incluir dentro de el contenido que vamos a desarrollar. Voy a irlo revisando. Pero si no, pues por lo menos en dos variables lo vamos a ver. Y entonces, consideremos la forma general, que es una función a que va a depender de x, de y y de u por ux. Más b de x, que depende de x, y y de u por uy, igualado a una función c que depende de x, y y de u. Ok. Y por cierto, he olvidado mencionarles una cosa. En las ecuaciones diferenciales lineales, cuando hacemos este cambio de variable y llegamos a una expresión como esta en la que solo hay una derivada, o mejor dicho, la derivada parcial es con respecto a nada más una variable, esto se le conoce como forma canónica. Canónica de la EDP. Se los comento porque cuando veamos las de segundo orden, ahí sí nos interesa bastante hablar de las formas canónicas. Entonces, esta es la forma canónica de la ecuación diferencial de primer orden. Cuando queda una derivada parcial con respecto a una de las variables y de ahí queda lo demás. Puede ser que haya una b aquí y eso seguiría siendo forma canónica. Lo único que consiste en la forma canónica es que ya no tengamos las dos derivadas parciales, sino que solamente una de las dos. ¿Okay? Entonces, eso se les olvidó comentar, pero ahí está. ¿Okay? Entonces, veamos cómo construimos las curvas características aquí. Entonces, considere una solución particular. De la ecuación. Esa ecuación particular va a ser, y por cierto, a esta le vamos a poner unos números solo para podernos referir a ellas. Esta de arriba es la ecuación 232. Entonces vamos a tomar una solución particular, u que sea f de x, y. Esta es una solución particular. Y esta va a ser la ecuación 2.34. Con la 33 simplemente está ahí, pero no era de relevancia. Ok, entonces, si esta es una solución particular,
Si yo sustituyo f en lugar de u aquí arriba, se va a cumplir. Entonces, tenemos que a evaluado en x, y y f de x, y por f sub e, o la parcial de f con respecto a x, más b, que evaluado en x, y y f de x, y por la parcial de f con respecto a y, va a ser igual a la función c evaluada en x, y y f de x, y. Pero por comodidad, o mejor dicho, para buscar el resultado que queremos, voy a traer esa c para el lado izquierdo, quedándome aquí menos la función c igual a 0. Bien, entonces, cumple eso. Esto le vamos a llamar la ecuación 235. Entonces tenemos que una solución particular va a cumplir esto. Luego lo vamos a necesitar. Ahora, la gráfica de esta solución, la gráfica de 2.34 en el espacio tridimensional, x, y, u, es como el x, y, z, pero en lugar de la coordenada z tenemos una coordenada u, es lo mismo, se denomina superficie integral. Otras palabras, graficar esto nos genera una superficie en tres dimensiones, y hemos dicho en el espacio de tres dimensiones, nos genera una superficie y esa superficie se le llama superficie integral. Entonces, cuando escuchen el término de superficie integral, es la gráfica de una solución de una ecuación diferencial, visto como una superficie. Ahora, por otro lado, veamos que si se define f mayúscula de x, y y de u, una función en tres variables, como f de x, y menos u. Esta es una función aparte, ya no estamos en una restricción de aquí arriba, porque esto es solamente la gráfica, de, o mejor dicho, es una superficie. Es tomar la tercera coordenada e igualarla a esto. Eso genera una superficie. Ya esto es una función en el espacio de tres variables que les dije aquí. Y que obviamente si evaluamos esta función en esta superficie, pues vamos a tener que va a ser igual a cero. El punto es que aquí la coordenada u es libre, puede ser cualquier cosa. Esto es una restricción nada más de la tercera componente, la tercera variable. Aquí está libre, aquí puede ser cualquier cosa. Si se define la función en tres variables, voy a agregar incluso, incluso voy a poner cuáles son, bueno, eso ya está implícito, que si se define esta función en tres variables, entonces en la superficie integral, f de x, y y u es igual a cero. Eso es lo que les comentaba antes.
Notemos que el gradiente de esta función f sería el vector donde la primera componente del vector es la parcial de esta f mayúscula con respecto a x. Y si derivamos esto con respecto a x, considerando a x, y y u como variables independientes, nos queda simplemente la parcial con respecto a x. La segunda componente de derivar esto con respecto a y, considerando siempre x, y y u como variables independientes, sería f de x, y, perdón, f de la parcial de f con respecto a y. Y la derivada de esto con respecto a u es menos 1. Y este vector determina la dirección normal en cada punto de la superficie f de x, y, u igual a 0. En otras palabras, ¿de qué superficie es? De la superficie integral. ¿Por qué lo determina? Pues básicamente esto es una curva de nivel, entonces el gradiente evaluado en esa curva de nivel prácticamente lo que nos da es la dirección normal, o mejor dicho, un vector que apunta en la dirección normal a esa curva de nivel. Entonces, por eso. ¿Y por qué tomamos esta curva de nivel? Por conveniencia, porque esa curva de nivel es en realidad nuestra superficie integral. Entonces, y nos interesa tener esa dirección, la dirección normal, las curvas de nivel. Ok. Defina ahora el campo vectorial. Esto es muy parecido al método de las características para lineales. Define el campo vectorial tau, pero en este caso va a depender de x, y y de u como tres variables independientes, y va a ser el vector en tres variables, a de x, y y u, b de x, y y u, y c de x, y y de u. Entonces tenemos este campo vectorial, el cual, evaluado en la superficie integral, era la 2.34, ¿verdad? Sí, 2.34. Nos queda algo no muy sorprendente realmente. Es tau de xy y f de xy. Quedaría A evaluado en XY y F de XY. Como les digo, no es muy sorprendente el resultado aquí. Es simplemente sustituir U en lugar de, o sustituir F en lugar de U. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues note que realmente esta ecuación de aquí, la 2.35, no es otra cosa que el producto punto entre el gradiente de f con el y con este con el campo vectorial evaluado en la superficie integral. Entonces, de aquí .35 puede reescribirse como tau producto punto gradiente de f igual a 0.
Entonces, de ahí las interpretaciones geométricas son parecidas a las que hicimos antes. Por lo tanto, tau es tangente a la superficie sería la superficie f de x, y, u igual a 0. En otras palabras, la superficie integral. Y por ende, la derivada direccional de f a lo largo de la dirección tau, de la dirección de tau, sea nulo. Entonces sucede algo más o menos así. Vamos a ver. Es que si es que no se aprecia ver muy bien en esta imagen. Entonces, si no aporta, mejor. Mejor no. Entonces, okay. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la conclusión de haber hecho esto? Es que realmente nosotros podemos reformular el problema de encontrar una función u que satisfaga esta ecuación, o mejor dicho, una función f, de tal manera que se pueda construir un campo vectorial que satisfaga esta ecuación. Entonces, en lugar de resolverlo de esa manera, vamos a, de cierta manera, invertir el problema, vamos a reformularlo geométricamente. Entonces, podemos reformular el problema de la siguiente forma. O reformular el problema así. Reformular el problema así. Entonces, dado un campo vectorial y, a ver, no le puse número, ¿verdad? Este campo vectorial de aquí es la ecuación 2.38. Dado un campo vectorial 2.38, encuentre una superficie u igual a f de xy tal que, por cierto, este de aquí es el 2.39, tal que el vector 2.39 es tangente a cada punto de la superficie. Entonces, esta es prácticamente la conclusión de lo de arriba. Hemos llegado a reducir el problema de arriba a encontrar, dado el campo vectorial, encontrar una superficie que sea tangente a esto de aquí, perdón, a esto de aquí, en cada punto de la superficie, es decir, para cada x y y x, y, u, f de x, y en la coordenada u.
Okay. Ahora, para resolver este problema, porque ¿de qué sirve reformularlo si no vamos a resolverlo? Para resolver este problema, considere el siguiente sistema. Entonces, es un sistema de tres ecuaciones diferenciales, d de x, d de t, donde x es una función de t, o sea, x se considera una función de t, igual a xy, perdón, a x de t, y de t, y u de t. D de Y, que depende de T, con respecto a T, es B, igualado en esto. Y D de U, con respecto a T, la derivada de U con respecto a T, es igual a la función B de X, T, Y de T y U de T. Con estas condiciones iniciales. La primera es x evaluado en 0 en un cierto valor x0. Y evaluado en 0 es algún cierto valor y sub 0. Y u evaluado en 0 es un cierto valor u sub 0. Aquí el dominio de la función t son todos los reales. Es decir, puede ser positivo o negativo. Ok. Entonces, al resolver este problema, o mejor dicho, al resolver el sistema, la solución de el sistema determina una curva en R3. Llamada curva característica. Así que de cierta forma, estas tres, o mejor dicho, esto podría pasar a llamarse ecuaciones características. Aunque todavía no le vamos a llamar ecuaciones características porque le vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a hacerle un pequeño agregado aquí. Pero sí, vamos a hacerle un pequeño cambio, porque aquí solo hay una variable y al final nos van a tener que quedar dos, pero entonces a la curva que sale de aquí le vamos a llamar curva característica. Bien, ¿qué? Entonces, básicamente, si nosotros resolvemos esto, vamos a tener una curva. Y sucede que si yo modifico las condiciones iniciales, si le doy otras condiciones iniciales, puede tener otra curva. Y así de esa forma, si yo varío diferente o pongo un montón de condiciones iniciales diferentes, voy a ir formando diferentes curvas. Otras palabras, es como, imagínense que la primera curva es esta, en un espacio tridimensional. De ahí la segunda curva es esta de aquí. Algo más o menos así. Estoy intentando que me quede igual, pero ya me cuesta más. Y le doy otras condiciones iniciales y me deja algo así.
le doy otras condiciones iniciales y me deja esta otra. Y así. Y el punto es que continúa dando condiciones iniciales diferentes a tal punto de que se me genera una especie de superficie aquí. Es decir, en la medida que yo haga todo esto más pegadito, es decir, porque aquí les hice separación, pero si las hago súper finas, esto es lo que se va a generar aquí, es una superficie construida con infinitas curvas, de esta forma. Entonces el objetivo es que si yo en lugar de colocar condiciones iniciales al azar, coloco estas condiciones iniciales de tal manera que dependan de algún parámetro llamado S, y este S sea un parámetro real, entonces yo lo que voy a ir haciendo es poder controlar cuál de estas curvas que estoy colocando aquí, las que empecé al hacer las rayas en azul, voy a poder ir moviéndome a lo largo de todas esas curvas. Entonces, como si yo las pegara, como por decirlo así, línea con línea, como si estuviese tejiendo de alguna manera algo así. Entonces, al hacer que mis condiciones iniciales dependan de un cierto parámetro, lo que voy a construir es una superficie. Y esa superficie va a cumplir lo que estábamos pidiendo, que sea tangente a cada punto de la superficie, mejor dicho, esa superficie que vamos a construir va a hacer que este vector sea tangente a cada punto de la superficie. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿y por qué estas derivadas que nos tomamos aquí van a ser iguales a estos valores de aquí? Bueno, con un poco de conocimiento de las primeras, no recuerdo exactamente en qué parcial, pero creería que en el primero de cálculo 3, uno ve que el vector tangente a una superficie entre, o mejor dicho, el vector tangente a una superficie, mejor dicho, el vector tangente a una curva, para ser más específico, el vector tangente a una curva está dado con la, cuando la curva está en forma paramétrica, está dado por la derivada con respecto al parámetro. Entonces, prácticamente, si yo quiero que esto sea un vector tangente de la curva, de la superficie, entonces la estrategia aquí es, voy a dividir mi superficie en una cantidad infinita de curvas, con separación infinitesimal. Entonces, cuando tome una de esas curvas, la derivada de esa curva en forma paramétrica, la derivada de esa curva con respecto y al parámetro, que vamos a llamar T, debe de coincidir con este vector. El punto es que este vector contiene una F aquí, que de momento es desconocida, así que simplemente vamos a llamarle X de T, Y de T y U de T. Yo sé que las derivadas de eso tienen que darme igual a ese vector de ahí, para que el vector que les mostré arriba sea tangente a la superficie. Mejor dicho, a una curva de esa superficie. Entonces, por eso la igualdad aquí. Por eso es que la de X es igual a A, la de Y es igual a B y la de U es igual a C, porque A está en la primera coordenada, es decir, la de X, B está en la segunda coordenada, es decir, la de Y, y C está en la tercera coordenada, que es la de U. Entonces, ese es prácticamente el espíritu detrás del método de las características para cuasilineales. Es ir construyendo la superficie integral curva por curva y luego irlas uniendo como si uno estuviese tejiendo o costurando. Entonces, considere una familia de condiciones iniciales, una familia uniparamétrica de condiciones iniciales X0
que sea, en lugar de ser un número, que sea una función de un cierto parámetro S, como les decía arriba, que el Y0 de arriba sea una función del mismo parámetro S, porque la familia es uniparamétrica, y U sub 0 sea una función de ese parámetro que llamamos S. Entonces, esto, en lugar de ser condiciones iniciales, como ahora están indexados con un parámetro, vamos a llamarle curva inicial. Esta es una curva inicial. Entonces, y con esto, resolver el sistema anterior. Okay, bueno, iba a decir con estas condiciones iniciales, pero ya le puse con esto. Resolver el problema anterior con esas condiciones iniciales nos da la superficie integral. Del problema. O de la EDP. Que la solución la tenemos de forma paramétrica. Y ese es un pequeño detalle que de momento no se había notado, que cuando yo resuelva lo de acá arriba, voy a tener x, y y u. Entonces yo ya voy a tener u, pero u la voy a tener en términos de t, y si la condición inicial va a depender de s, entonces u va a depender de t y de s, no de x y de y. Entonces la solución la tenemos en términos, perdón, ya, no, tenemos de forma paramétrica. De forma paramétrica. Pues X lo vamos a tener como una función de T y de S. Y lo vamos a tener como una función de T y de S. Y U lo vamos a tener como una función de T y de S. Y la razón por qué dependen de T y de S es la misma que les dije con U. T es porque la derivada que estamos tomando aquí respecto a T. Y S es porque estas condiciones iniciales de aquí van a depender de un parámetro S. Para ir variando entre diferentes condiciones iniciales. Okay. Para obtener una solución de forma explícita, es decir, U como función de X y de Y, debemos invertir el cambio de variable obtenido al escribir bueno, si era primero X, pero no importa. Es decir, cuando resolvemos el sistema de ecuaciones de arriba, nos quedan estas X en términos de T y S, y Y en términos de T y S. Y eso es lo que nos genera realmente, es un cambio de variable. Y ese cambio de variable hay que invertirlo. ¿Ok? Y obviamente aquí para que podamos invertir el cambio de variable, pues vamos a necesitar
analizar algo con respecto al jacobiano, pero eso ya lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir haciendo mañana. Entonces, solo para concluir, entonces debemos invertir el cambio de variable obtenido al escribir esto, quedándonos t como una función de x y de y s como una función de x y de Finalmente, u, que inicialmente lo teníamos como una función de t y de s, si logramos invertir el cambio, entonces u nos va a quedar como t, que depende de x y de y s que depende de x y de y. Y pues esto en esencia es u dependiendo de x y de y al mismo tiempo. Entonces, ya al sustituir estos cambios de variable de regreso, ya tenemos la solución de forma explícita. ¿Ok? Entonces, por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Todo esto que hicimos aquí, luego vamos a tener una especie de resumen, ¿no?, con el cual nosotros vamos a poder formar como una especie de algoritmo. Y mañana vamos a trabajar numerosos ejemplos y analizar qué pasa con las condiciones, o mejor dicho, qué pasa con este cambio de variable. ¿Qué comentarios podemos hacer para saber si se pueden invertir o no? Entonces, al menos aquí la estructura general del método la tenemos lista, solo falta ponerlo en práctica y eso lo vamos a hacer mañana. No sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos. Ok, entonces seguimos mañana. Tengan feliz tarde.